puedan distinguir historias menores todavía dentro de esas historias nacionales. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 20 o 30 años? Por una parte, el campo de los historiadores, lo que los franceses, ¿no?, llamaban los dominios del historiador, se han expandido. Hoy día podemos historizar cualquier situación que se nos ocurra. Todo, todo es posible de tener un relato histórico. Hasta el punto de que ya los historiadores europeos están separando lo que llaman historia basura de una historia más significativa. Pero el que hayamos podido ampliar los espacios, creo que es un buen logro. Sin embargo, hemos caído, por supuesto, en el chelo. Pero en el términos intermedios, el quehacer historiográfico se ha ido haciendo cada vez más fragmentado. Y en vez del universalismo de la historia esencial como problema, lo que presenciamos hoy día es más bien un providencialismo historiográfico. Los doctorados, las investigaciones, cada vez tienden a ser más monográficas, más especializadas, lo cual ya venía planteándose hace 20 años atrás. Una de las discusiones y una de las conversaciones referidas, ¿no?, con don Héctor era esto: ¿por dónde van los caminos historiográficos? Pero todavía era posible de alguna manera tratar de conciliar esta historia nacional o esta historia focalizada con un concepto mayor en donde se podía efectivamente explicar en última instancia lo que estábamos tratando de descubrir o lo que estábamos tratando de narrar. Creo que la universalidad de la historia no tiene que ver solamente con un concepto filosófico del término, sino que tiene que ver más bien y más importantemente con la idea que cada uno de nosotros tenga acerca de la historia. Si es lo únicamente presente, si es lo únicamente cercano, si es lo únicamente aquello que nos interesa, o si podemos, a partir de una situación particular, efectivamente pensar la historia en términos generales. Si hay un rasgo que ha venido caracterizando a este instituto desde que lo pensó don Héctor Herrera, a través de algunos intermediarios ya hasta hoy día, es el hecho de que no existe solamente un relato histórico, sino que hay una teoría intrínseca de ese relato histórico que nos permite efectivamente significar aquello que estamos estudiando. No es el dato. El dato es bueno encontrarlo, el dato es bueno buscarlo, pero no es el dato el elemento final de la historia. No es el dato lo que debe interesarnos como historiadores. Yo en esto quiero además hacer algunos esfuerzos, ¿no?, por no dejar escapar la idea central de esta situación. Esto no tiene que ver solamente con lo que piensan las personas en un momento determinado.
no tiene que ver tampoco solamente por dónde van los discípulos o los maestros o algunas corrientes de opinión. Tienen que ver también con un cambio fundamental en el concepto de cultura. De el que tú señalabas, ¿no?, a partir de una transcripción de un texto de Ernesto Herrera, a lo que hoy día es efectivamente la cultura. Yo tengo que decir sinceramente que yo acojo el concepto de don Héctor Herrera sobre cultura, pero al mismo tiempo lo amplío y lo he llevado a una amplitud muy grande al hoy día desarrollar una historiografía que se llama Historia Social de la Cultura. Una historia social de la cultura que implica también incluso las relaciones del individuo con su mundo material. Porque indudablemente creo de que no se puede alcanzar efectivamente un refinamiento en términos del pensamiento si no se han superado ciertas situaciones del contexto material en que se vive. Pero aún así, o haciendo esta breve precisión, creo que lo fundamental es que el concepto de cultura en general ha venido dañando al concepto de educación que estamos manejando en las últimas décadas. Y aquí yo vuelvo a mi primera idea. Las izquierdas y las derechas han terminado vaciando los significados profundos de la historia, en primer lugar, de la cultura, en segundo lugar, de la educación, en tercer lugar, o podemos hacer el camino a la inversa y da lo mismo. Y es hoy día la educación. La educación, independientemente de sus formas institucionales, está trivializando el conocimiento. Entre otras cosas porque indudablemente nos encontramos en un momento en que la cantidad de información que tenemos nos impide observar con claridad qué tipos de esa información efectivamente debieran interesarnos. Y eso traspasado a los currículos no universitarios, a los currículos de enseñanza básica, de enseñanza media, provoca igualmente el problema respecto a quién debiéramos enseñar a los niños. Ahora daría lo mismo qué tipo de enseñanza. Lo importante es la palabra enseñanza. ¿Cómo formamos a los niños? Si los formamos independientemente de un concepto de historicidad, en realidad no los estamos formando, sino que lo estamos ni siquiera deformando, lo estamos convirtiendo en unos ciertos instrumentos válidos para ciertos objetivos sociales, según regímenes sociales o según proyectos sociales. Si lo formamos tal como lo pensamos, en términos de que la cultura, independientemente de que no puede relacionar al individuo con su medio, pero que de todas maneras hay elementos de esa cultura que están en sus propias posibilidades de pensar el mundo, indudablemente que unos u otros tipos de conocimiento, unos u otros tipos de materias pueden alcanzar los mismos fines. Pero no hay que perder el objetivo final. Lo que hemos hecho es mediatizar ese objetivo final a partir de situaciones que nos llevan a solucionar el problema práctico del momento, el interés práctico del momento, el cómo resolver el presente inmediato, sin poder entonces tener claridad sobre
que este presente inmediato no es un presente de un momento determinado, no es el presente del existencialismo de mediados del siglo XX, sino que es un presente muchísimo más lato, muchísimo más imbricado, tanto con el pasado que como con el futuro. Y eso es, en el fondo, lo que... Perdón. Lo que resume este tipo de formación histórica en donde, por una parte, se valora que los que están estudiando historia están formándose para ejercer una profesión determinada. Se valora aquello. Pero en donde lo más inmediatamente importante o intrínsecamente importante, el que es el que quien estudia historia, en primer lugar se está formando a sí mismo. Y entonces no todas las didácticas sirven. Entonces no todos los instrumentos sirven. Entonces al profesor que está adelante no se le puede cambiar por un computador. El computador puede auxiliar. Las formas o los medios que utiliza el computador para mostrar gráficos o para mostrar escenas, etcétera, son auxiliares. Pero lo fundamental es el profesor que está adelante, y lo fundamental es el pensamiento que está desarrollando ese profesor. Creo que en mi experiencia corté esos desarrollos que venía teniendo desde cuando me inicié en teoría de la historia con Don Héctor, hace algunos años atrás, en que decidí, en la primera clase del semestre que se iniciaba, no seguir dando la clase de teoría de la historia y despedirme de cada uno de los estudiantes, o sea, no despedirme, saludar a cada uno de los estudiantes que estaba acá, que me miraban muy extrañados, para decirle finalmente: miren, yo no voy a hacer el curso, lo va a hacer el profesor Pinto, pero yo he querido saludar.